¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos todos? Yo soy Alan Hino García, y pues antes de iniciar con este video, te invito a que te suscribas a mi canal, actives la campanita para las notificaciones, y así veas futuro contenido de gran relevancia. Además de que me darías un gran apoyo para seguir creciendo, y poder hacer estos videos que espero sean de tu agrado. Si no, pues... Bueno, la vida continúa, y en esta oportunidad vamos a hablar de una noticia de suma importancia para los fans, seguidores y amantes de Pokémon. Y pues si has vivido debajo de la tierra, te tragó una ballena, viviste entre las cavernas, o quizá creciste en la jungla... De cualquier forma, como yo soy buen cuate, te lo voy a resumir de una manera para que me puedas entender. Pero presta mucha atención, ¿eh? Aquí vamos. Este es un cuadrado ordinario. Oye, despacio, cerebrito. Era una broma, mis pinkies. Ahora sí empecemos. Todo inició desde que Pokémon era una franquicia de medios que estaban originados en una saga de videojuegos modalidad RPG. Para que me entiendas mejor, RPG proviene de las siglas en inglés Role Playing Game, que en español es videojuego de rol. ¿Sigues sin entenderme? No te preocupes, nadie lo hace. Bueno, no es necesario que lo hagan, pero quizá hayan oído hablar de Pokémon en Game Boy. Color amarillo, rojo, verde, azul, silver, gold, cristal, rubí, diamond y bla 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 bla. Y pues resumiendo su jugabilidad, básicamente lo que tenías que hacer era atrapar y coleccionar una serie de criaturas curiosas, representados por animalitos, como perros, ratas, gatos, caballos, vaquitas, aves, peces y bla 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 bla. Todos estos Pokémon son divididos en una serie de tipos y elementos, como de electricidad, fuego, hielo, agua, sombra, psíquico, fantasma, volador y bla 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 bla. Ah, y hoja también. ¿Y cómo los capturaban? Pues a través de esta cosa llamada Pokébola, y pues ya teniéndolos bajo tu control, podías hacerlos combatir unos a otros. Es decir, estaban bajo tu custodia como si fueran una especie de fieles sirvientes. ¡No uses a Charizard! ¿Por qué? No se preocupen, Charizard no hará nada. ¿Y cómo eran las batallas? Pues, ¿conocen la pelea de gallos? Porque la verdad a mí me hace acordar bastante a eso. Solo que con poderes, y el amo y señor del guión no mata ni daña a ninguno gravemente. ¡Oye, no todo eso es cierto! ¿Todo bien hasta ahí? ¿Y qué más hacías? ¿Eso era todo? Pues no, mi estimado preguntón. Además de eso, tenías que recorrer ciudad tras ciudad, en busca de batallas Pokémon, para ganar más experiencia y lo más importante, tus medallas. Siendo estas señales de tus victorias a líderes de gimnasio. Entonces, de esa manera ibas escalando poco a poco, obteniendo mayor experiencia para tus Pokémones, aprendiendo a su vez un gran número de ataques y una que otra estrategia para ascender más rápido. Y no nada más eso, también tenías que demostrar tu talento participando en competencias, torneos y ligas contra los más capos. ¡Oso! ¡El más capo! ¡El más caporonga! ¡Pero me dicen papito mi rey! Y entonces, a raíz que el juego fue ganando popularidad y reconocimiento a nivel internacional, pues la compañía programadora de software japonesa Game Freak no se iba a quedar de brazos cruzados, por lo que explotaron el juego haciendo que este logre expandirse a otros medios de entretenimiento, como juegos de cartas, ropas, juguetes y sobre todo lo más importante. Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más. La serie de televisión que fue lanzada el 1 de abril del año 1997. Satoshi Tajiri, creador de Pokémon, sabía lo que estaba haciendo. Y es que la serie ha llegado a impactar en el corazón de millones de personas. ¿Y de qué trata la serie? Pues prácticamente ya te lo expliqué, mi estimado Choncholí. Pero si de todas formas no te ha quedado claro, las cosas son así. Oh.
La serie nos narra la historia de un pequeño entrenador perteneciente a Pueblo Paleta, con el nombre de Satoshi, mejor conocido en toda Latinoamérica como Ash. Y pues este, a su corta edad de 10 años solamente, emprende su viaje por todo el mundo en busca de cumplir su sueño, ser un maestro Pokémon. Honestamente, yo también quisiera ser uno. Todo gracias a su fiel servidor, el Profesor Oak, quien le da la oportunidad de llevar consigo al Pokémon que hoy en día es el más famoso a nivel estelar. Pikachu, o la ratita Cookie, o con hepatitis, o como le quieran llamar. Es así que estos dos héroes dan inicio a su gran aventura, y aunque al inicio no se llevaban bien, estos llegan a ser como la uña y la mugre. Sigo sin saber quién sería la mugre. Pues está muy facilito, póngame otra más difícil. A lo largo de su viaje conocen muchos amigos, como Misty y Brooke, quienes se unen a nuestros héroes en busca de fortuna. Pero bueno, no todos vienen con buenas intenciones, y es que estos son constantemente perseguidos por los villanos más queridos de la franquicia. Es el equipo Rocket y luchamos por el mal, que a nuestro lema nos ató es mejor una canción. Pues a opinión personal, simplemente me encantan. Muy pronto a Pikachu tendremos que capturar, y a lograrlo espera el estelar. Aquí. Prosigamos. Si bien es cierto al inicio, Ash es un poco despistado, o podríamos decir algo torpe, conforme va avanzando la serie, este va capturando más y más Pokémones, además de que nos muestra mejoras notables en su desempeño. Y si bien en ciertas oportunidades, muchas personas, incluyéndome, pensábamos que estaba a punto de ganar una liga y coronarse como el puto amo Pokémon, finalmente nos damos un cataplum contra la pared. Pues a lo largo de las épicas batallas de Ash, siempre tenía que pasar algo que le haga ver su realidad. ¿Gané la parte de solista? No, recobraste el sentido. Ganó Allison, y créeme, esto no es un sueño. En sí, solo nos podíamos conformar con la Liga Naranja, que podríamos decir es exclusiva. Al menos yo lo veo como al nivel de un reto de gimnasio, porque Ash solamente compitió contra Drake. Además de que está catalogada como un relleno, y su participación solo involucra una isla o archipiélago. Sin embargo, esta pesadilla se ha acabado. ¡Al fin! Y es que a pesar que se decía que Ash nunca en su vida iba a ganar una liga, por el simple hecho del poder del guión, así como también por una estrategia de marketing, este finalmente rompió la maldición en el episodio 139 de la Liga Alola de Pokémon Sol y Luna, venciendo a su contrincante Gladio. Han tenido que pasar más de 22 años, más de 1000 episodios, más de 20 películas, 22 temporadas y 7 generaciones para que podamos presenciar un momento histórico inmortalizado para la carrera de nuestro pequeño héroe. Que por cierto, algo curioso es que este nunca crece. Honestamente, ya no sé si decirle niño, adolescente, joven o adulto. Sigue manteniéndose como el primer capítulo en el que lo conocimos. Y si no ha tomado el elixir de la juventud eterna, ni le ha pedido el favorcito a Shenlong, yo quiero como sea su secreto. Me tomó 3 años llegar a ser así de fuerte. ¡Con 100 flexiones! ¡100 sentadillas! ¡Y 100 abdominales! ¡Luego correr 10 kilómetros! ¡Y hacerlo todos los días! Pero bien, opinando abiertamente, no sé cuántos de la vieja escuela sigan con vida, pero supongo que esto era lo que estábamos esperando por muchísimo tiempo, y me imagino la gran repercusión que ha tenido y tendrá este episodio histórico, sobre todo para aquellos que han seguido esta serie por años. Y hablo por ejemplo de aquellos que ya son mayores, que estoy seguro que muchos se habrán visto reflejados con la historia de Ash. En mi caso, cuando yo empecé a ver esta serie, tenía apenas 13 o 15 años. Hoy a mis 32 años estoy saltando de alegría. ¿Y valió la pena? ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo. Esto, sin lugar a dudas, tiene una gran enseñanza, porque nos muestra cómo alguien que solía ser un perdedor puede llegar a alcanzar el éxito, siendo este obstinado, comprometido y perseverante en su propósito. Nos muestra cómo es que alguien que es el blanco de burla por millones de haters a raíz de sus reiteradas derrotas logra su cometido. ¡Exacto! Seamos francos, muchachones, pongámonos la mano al pecho y respondámonos en el espejo.
¿Cuántos de nosotros hubiéramos tenido la terquedad de Ash? ¿Alguien lo sabe? ¡Yo! ¿Alguien? ¡Yo sé! ¡Pregúntame! ¿Cuántos de nosotros no hubiésemos abortado la misión y simplemente dedicarnos a otra cosa? O desviarnos de nuestro sueño con otras alternativas. Como por ejemplo Gary O, que cambió un poco su rumbo, ¿no? No lo sé, tú dime. Este muchacho, a pesar de todas las veces que fracasó, siguió su camino ninja. ¡Ándate, vaya! Disculpen, pero no puedo evitar recordar al buen Naruto, un muchacho inexperto que al inicio de su serie era un don nadie, y luego, bueno, ya sabemos de qué tan lejos llegó. Pero bueno, hablando en términos generales, la serie Pokémon nos enseña algo más que la testarudez, como por ejemplo el arte de aceptarnos como somos y aceptar las cosas. Es decir, no siempre vamos a poder ganar, a veces nos toca perder y tenemos que estar listos para eso. Pues algo que yo creo es que así estemos en nuestro máximo apogeo, siempre va a aparecer alguien que nos baje de la nube, por lo que el no ser el mejor no está del todo mal. Y pues lo que podemos hacer si queremos acortar esa realidad es siempre mantenernos en una constante mejora. Y estas leyes de la vida se aplican para niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. Así es que no hay pretextos, ¿eh? No entendí nada, pero estoy de acuerdo. ¿Y es que acaso este es el final? ¿Qué va a hacer ahora Ash que ya cumplió su objetivo principal? Pues lo que se especula es que aquí termine la historia de nuestro protagonista viajero y este sea reemplazado por otro personaje. De hecho, se piensa lo mismo de nuestra ratita Sucuzambrosa. No, por favor no digas eso. Pero hablando francamente, esto mantendrá una gran polémica, ya que muchos querrán que no se vaya y dirán que este es el mejor momento para mostrar sus aventuras tras su gran triunfo. Viéndolo de un lado, sería una salida épica e histórica para él y quedaría marcado en nuestra memoria. No te vayas a enfadar conmigo, por favor. Es mi humilde opinión. No estoy diciendo que sea lo mejor, ya que una parte de mí también dice que es la oportunidad para mostrar una cara distinta de Ash. Es decir, nuevas aventuras a raíz de su victoria y cómo puede llegar a manejar esta experiencia única. Verdaderamente ya no sé qué pensar. Es como si estuviera viviendo en una paradoja. Pero bueno, solo nos quedaría esperar el comunicado oficial de la compañía a cargo, que será el domingo 29 de septiembre de este año. Y esta hablará de una nueva serie de Pokémon. ¿En serio? No sabemos con exactitud qué sucederá, pero Ash podría seguir siendo el protagonista de Pokémon, ya que la voz oficial de este reveló algunas esperanzas para nuestro héroe de Pueblo Paleta. Rika Matsumoto nos ha dicho prácticamente que pese a que Satoshi o Ash haya sido coronado campeón de la Liga Alola, aún le queda un largo camino para convertirse en un maestro Pokémon. No lo sé, Rick, parece falso. Muchos estamos al borde del infarto, y que sea lo que el destino quiera para Ash y Pikachu. ¿Podrás esperar un par de días más sin enloquecer? ¡No, Dios mío! ¡La asociación se va a desintegrar! ¡No, no! ¡La asociación no se va a desintegrar! Pues bien, esto ha sido todo y recuerden, no hay mal que tarde 100 años, sino 22. ¡Felicitaciones, Ash Mostaza, por tu gran triunfo! Muchísimas gracias a ti y a Pikachu por haber marcado la infancia de millones de personas. Y por supuesto, la mía también. Miren al Duende Verde Junior. ¿Quiere llorar? No olviden suscribirse a mi canal, dejar su preciado like y bueno, todo lo demás. Los quiero un chorro, muchachos. ¡Hasta la próxima! ¡Oh!